birthday, baby. Ya, boludo. Puta maldita nave. Yo no sé nada de la historia de Star Wars. Yo no sé, like... Si ustedes saben de la historia, no me pueden decir la historia. ¿Quién te robó? Ay, Jesús Santísimo. ¿Y este sigue cantando? ¿Se mamó? Dale, le damos aquí un rato, ponemos a Twitch o algo. ¿Y este tigre tan feo, Jesús Santísimo? ¿Y esa maldita cara? Ay, Dios mío. La creta, lo que ese tigre se miró en el espejo. Loco, yo sé que yo soy feo, pero donde llega ese tigre, ay, Dios mío, loco, ese tigre parece un 100 pies. That's not an easy maneuver. The gal will double your pay for this shit. Que si yo he vuelto a hacer directo en Twitch, no, manín. Pronto, nos vamos de nuevo para allá. Ok. Alright, let's go. Ok, baby. Ahora, yo voy a decir algo. La gráfica no está mal. La gráfica se ve nítido. You know what I'm saying. El personaje sí es feo. Eso es lo único, esa es mi única crítica aquí, loco. Pusieron un tigre feísimo, loco. Ya. Yeah. Yo hubiera preferido tener un tigre y uno atractivo o algo, pero no. Mierda, loco, ese tigre pesa tanto, loco, que por poco tumba la plataforma. Se mamó. Ok, baby. Cantarte Residente en el futuro, man, y pues el tigre canta feo. Solo más como Anuel. Maldita nave. Ojalá que me den una. Yo no sé si Star Wars tú tienes una nave, pero yo no sé absolutamente nada de Star Wars, loco. Si yo estoy jugando un juego donde yo no sé. Yo lo único que conozco de Star Wars son las espadas esas de luces que tienen. Que suenan bacano. Después de ahí yo no sé más nada. El diablo se mamó. ¿Y qué pasó? Sí, los gráficos de este juego me están sorprendiendo, bro. Está nítido. Está súper, súper nítido. ¿Ustedes lo pueden ver bien? ¿Se ve buena la calidad? Ajá, ¿y por dónde estoy supuesto subir? Se mamó, ¿y tú se puedes bajar? Vamos, dale. ¡Mierda! Ok. ¿Qué es esto? ¿Uncharted? El diablo. A ver, oye, yo no quería hacer eso. Eso me entiende. El diablo, oye, te jodas. Este tigre, loco, tiene en la cabeza, mané. Este tigre parece un caldero, loco. Jesús Santísimo, ¿sabes? De esos calderos planos ahí, yo puedo freír un par de huevos ahí arriba. ¿Se mamó? Vamos, dale. Oye, pero este juego tiene como un par de vainas como de brincar, así. Se me hace muy parecido a Uncharted de inmediato. Mira, como cosas así. Yo sé que Uncharted no es el único juego que hace eso, Tomb Raider, y hay varios juegos más, pero... Qué raro, un juego de Star Wars haciendo ese tipo de cosas. Este tigre, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Mamó? El tigre está... Ok. Vamos a dejarlo quieto. Mierda, nunca me esperaba que un juego de Star Wars iba a tener tantas plataformas. ¿Dónde es que tengo que ir ahora? Salta y presiona para subir. Oh, el diablo, ok, baby. Este tigre es Spider-Man que estamos jugando ahora. Vaya, no es.
No me digas que tengo que saltar ahí. ¿De verdad que tengo que saltar para allá? Mentira, yo morí. Morí. Yo sabía. Yo sabía que para allá no era. What the fuck. Ok, ¿por dónde ya lo tengo que ir? ¿Te que te puedo hablar con esta gente? No. No me digas a mí que... Ah, pues te... Bro, este juego literalmente es Uncharted. Se ve que te mamaron. La creta. Jesús santísimo, no me asusta a mí. Good to see you. Ay, mi madre. Ay, mi madre. Okay. Diablo, loco. Yo cruzo por ahí, loco, y se me quedó una teta trabanca. Eso es lo bueno de ser flaco. Sounds like scrap rats. Creepy. Just passing through, guys. No need to come out and say hi this time. Muere deslizando. Manen, yo no quería morir, loco. ¿Me entiendes? ¿Será más en Twitch la calidad? Sí, pero eventualmente voy para Twitch. You know. Porque quiero que la calidad se vea bien. Por si acaso yo paso este juego. O los capítulos que vaya a subir. Quiero que se vea súper bien. Hey, Cal. I'll meet you at the clams. Sounds good. Be there soon. Ok. Pero no, no, no me cae mal la plataforma. A mí me gustan los juegos que son así un poco, like. Que te hacen pensar, que tienes que saber por dónde brincar, por dónde... Cómo llegar al destino. Aunque tenga buen combate, pero me han dicho a mí que el combate es muy, muy similar al combate de Dark Souls. Que para mí es uno de mis favoritos combates en la historia. O sea, estamos bien ahí. Bajo, ok. Me suelta. Agárrate, cabrón. Dios mío, ese tigre se cae de ahí. A deslizarme de nuevo. Dale. ¡Ey! Iron Man. Iron Man, ¿qué es? No, Iron Man no, me se mamó. Captain el Capitán América que se desliza así. Yo, mi hermano, yo ni sé. No, Iceman, Iceman, que diga. Se mamó. ¿Y por dónde diablo tengo que ir yo ahora? ¿Aquí arriba? No. ¿Qué diablo es esto, bro? Estos malditos robots que están aquí. ¡Mierda! Oh, yo conozco esa cara. Esa cara yo la he visto varias veces antes. No puedo entrar por aquí tampoco. Ok. Me fui para abajo. ¿Tampoco puedo ir por aquí? ¿Eh? What the fuck? Oh, que me están troleando, mira, espérate, espérate. Oh, aquí hay una soga. Se re que te mamó, yo no había visto esa soga. Saludos de Nicaragua, what's up, baby? Dios mío, aquí sí hay ratones, loco. Ranuel. Loco, ¿qué es eso? Eso parece que un animal. Mira todos los testículos. What the fuck es eso, loco? Ay, Jesús santísimo. Ahora que me estoy dando cuenta, hay un animal ahí, loco. ¿Y esa criatura con todos esos testículos saliendo? ¿Tentículos o testículos? A mí me da la misma mierda todo. Dios mío. Use the manual override lever below. ¿Y puedo brincar ahí o no? ¿Ah? Es que te tiene que decir que yo brinque ahí, ¿de verdad? ¿De verdad, de verdad? ¿Y si yo me caigo? ¿De verdad tú quieres que me tire? Bueno, yo como que no confío en este tigre, pero... Ok, vamos a darle. Ah, ok. Ok. Espérate, RT para jalar. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Espérate, maniga. ¿Y ahora? Espérate, que yo no quiero tirarme para allá. ¿Yo me tengo que tirar para allá? Ay, Jesús santísimo. Ay, Dios mío, espérate. Espérate. Ay, 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 ay. Ay, 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 Dios mío. Mane, ¿y si yo me caigo, loco? Los juegos te ponen nervioso a ti un poco. Ande el diablo. Hey, estamos bien.
a Jedi fighter. What a score! The real scrap is payday. I mean, has he been here, what, 4 years? Ah, tentáculos, no testículos. Ahora mismo vaina todo loco. Those Jedi. Real tragedy. I've always said they couldn't all be traitors. Yeah, maybe. This is just our lucky day. Empire's gonna get a lot of good material out of it. Yeah, here we are scrapping these ships from the war just so they can turn around and make new ones. What a racket, huh? All of us risking our necks for the bosses. And the pay was better back during the Republic, too. You really should watch what you say. Listen to me. Ay, Dios mío, este que decía lindo. Dios mío. Get off this soggy rock. What makes you think I want out of here? Come on, Cal, you're a young guy. You don't end up like me. La verdad, definitivamente no quiero ser como tú. Find your destiny. Hi. Whatever you say. Hey, we should get back down. You're not listening to me. Who's that? Ande ya, ¿qué fue lo que pasó ahora, loco? Se desconectó la plataforma de la nave entera. En la creta. Espérate, manín. Espérate. A mí no me entra. Ay, Dios mío. Manín, pero es. Oye, yo lo que no quiero que me den un testículo a mí esta mierda. Espérate. El diablo, loco, la verdad me entró. Manín, yo estoy chocando con toda la hija, Jesús. Ahí se ve un tentáculo grande, de verdad. Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, gente, que no me lo mate. Yo sé que le es feo y todo, pero no pueden morir tan temprano. Antes del día. Oh, show, son trucos, manín. ¿Qué fue lo que yo hice? What the fuck? O sea, como una magia ahí con la mano. No, mira, se mamó. Vuelve el caldero. Mani, que no se me muera el tigre. Ese tigre es un. ¿Qué? ¿Es un pulpo? ¿Qué es esa vaina, loco? Yo ni sé lo que es el panameo. No sé si es un pulpo, una. Ese tigre es una vaina rara, loco. Tigre no es. En un planeta de eso. Maldita cabeza tienes el tigre también. Es un santísimo. Maldito pulpo, loco. Pero tú eres de lo mío. Ay, coño. Parece que las personas que tienen algún tipo de habilidad como la delta, tal vez lo secuestran o tal vez lo matan. Ay, coño. Bueno, ese pana mío como que me va a traicionar, loco. Yo no sé si pasa el juego entero en directo. Porque este tipo de juego es un juego que yo sé que me va a gustar jugarlo en cama, tranquilo, en la pantalla grande. Pero sí subo la primera hora. Es un Jedi. Es el título de la del juego también. Pero espérate, que él dijo algo importante ahí. Como yo no sé mucho de Star Wars, yo ni sé ni lo que significa un Jedi. Imaginé yo que signifique. Voy a asumir que esas son las personas que tienen poderes, ¿verdad?
como nombre. Yo nada más conozco como dos nombres de Star Wars. Darth Vader. ¿Y cuál es el otro? Luke Skywalker, algo así. Me imagino yo que ellos son Jedi también. ¿Puedo mover? Ok. Ok. ¿Qué hay para acá? Nada. Ah, que están basados en la historia. ¿Usted lo vieron la historia? ¿Usted like, saben mucho de Star Wars? ¿Han visto todas las películas o qué? Te están hablando con un cabrón, bro, que yo nunca ni he visto una película, ni una. Mire, no me digas a mí que el pana mío me traicionó, lo que me van a matar a mí, este hijo de puta. Ande el diablo, ay Dios mío, yo no quiero tener. Bueno, fuck it, me dijeron a mí que el pulpo sabe bueno. Que se atrevas el tigre para que tú veas como los voy a meter. Como te aplomo, me importa a mí si tú tienes dos tentáculos ahí en tu maldito. En tu boca ahí. Que ese tigre. Que se atreve a traicionarme ese tigre. Acá tú veas. Oye. Anda el diablo, voy a tener que usar mi poder o qué. Mierda, me traicionó el desgraciado este, bro. What the fuck, yo estaba en un maldito tren. Nada, no, manera, yo estoy soñando, eh. Es un sueño, tiene que ser un sueño obligado. Es como la raza. La raza Saiyajin. Mierda, loco, yo soy super Saiyajin entonces. ¿Dónde el diablo? Espérate, manero. Este tigre es como que más feo que el otro. Ay, Jesús santísimo. Este tigre parece loco un cerdo ligado ahí con una vaca y un humano, todos juntos. La creta, Dios mío. ¿Qué clase de extraterrestres son estos? Porque ¿por qué no pudieron hacer extraterrestres lindos? ¿Por qué extraterrestres dan miedo? Dios mío, yo sí. Pesadilla voy a tener yo hoy. Atrévete a pararme a mí para que tú veas, lo mata todo. Ay, coño. Ay, no, contigo no, manín, tú sabes que tú eres de lo mío. Eso no. La mujer esa, ay, Dios mío. Bueno, esto se va a descontrolar. Esto se va a descontrolar. Parece que ellos pudieron sentir la fuerza que él utilizó, el poder o algo. Porque ¿por qué diablos hay tanta gente aquí? No es coincidencia. ¿Es todo de ellos? Sí, segunda, sister. We seek a dangerous fugitive. This is no common anarchist, but a devotee of the treasonous Jedi Order. Ande el diablo, otro tigre más feo que el diablo. Turn over this traitor will result in a charge of sedition. Turn yourself in, or everyone present shall face summary execution. Ande el diablo. I think it's time someone came forward. ¿Lo va a traicionar? Oh no, se va a morir por mí. I've been working on this heap a long time. Way before the war. We refit and rebuilt ships. Best in the galaxy. Then came the Empire. And engineers. Espérate. Became scrappers. The workers? They just started getting worked. Oh. We all know the truth. We're just too afraid to say it. To the Empire, we're all just expendable. Yes, you are. No! Ay, coño. Ay, coño. Oh.
Vamos a pelear el diablo, loco. Espérate, pero yo quiero pelear, loco. Me están entrando a plomo. No. Se ve que te mamó. Ya, morí. Ahí se acabó el juego, se acabó el directo. Oh, shit. That hurts. Vamos a darle plomo a esta gente. Espérate. Dije que no me muevo, man, nega. Tú te estás volviendo loco. Este guau. Espérate, ahora sí se puso bajar el juego. Ahora sí se puso súper bajar el juego. You know what I'm saying? Yo tengo una maldita espada de luz, loco. Mira. Let's go, baby. Ahora sí se puso bacana esta vaina. Ok, vamos a ver qué más puedo hacer. ¿Por aquí no puedo ir por aquí? Mierda, esa vaina deja rayón en la pared. What the fuck? Mierda, ok, baby. Dios mío. Esa puerta cerrada. Estos robots, ¿hay algo especial con ellos? ¿Se puede romper? No. Ok. ¿Puedo ir suave, esconderme? Como mantén presionado para bloquear disparos de... ¡Oh! ¡Mal! El diablo me están dando, espera. Es lo que tú dices. Espera, justo antes del impacto de un disparo... ¡Mal! Yo soy un pro, mano. Yo soy un pro. ¿Qué es lo que están haciendo ustedes? Tome esa vaina. Ay, este juego se puso como es ahora. Este juego se puso... Esta vaina me va a hacer a mí querer ver. Espérate. El diablo, ¿qué tengo que hacer yo ahora? Este juego me va a hacer a mí... ¿Querés ver Star Wars? ¿Tú me entiendes? Entro por aquí. Que lo hay aquí. ¿Para qué se puede entrar? Yo puedo... No puedo como matar... Si qué pasa si yo me acerco atrás... ¿Le puedo hacer un backstab a ellos? Espérate. Enfocar objeto. Cambiar el objeto. Ok. Enemy located. Diablo. No. Vamos a ver si puedo My nigga. Espérate, mantén presionado para bloquear la mayoría de los ataques. Ok, pero yo quiero un parry. Oh shit, me dio demasiado duro. Espérate, man, que eso no me gustó a mí. Me quedé ahí, loco. Justo antes de un ataque. Ok. No. Ahí. Toma. Le estoy dando mucho a R1 cuando realmente el diablo se mamó. Espérate, contigo no, maní. Contigo no. Tú me das ahí, loco. ¿Qué tú estás haciendo? Oh. Se tiene que recuperar. El diablo. Usa la fuerza. Ok. ¿Pero tiene que estar vivo el tigre o no? Oh, no, ok. ¿Pero qué hago con esta mierda? Oh, para brincarlo, ya entendí. Oh. Ande el diablo. Espérate, ya entendí. Rápido. Ok. Vete de ahí. Mierda. Dame de ahí, que yo juego béisbol. Dame de ahí. Es lo que tú dices. ¿Lo puedo subir por ahí? No. Por aquí. ¿Y por dónde es que tengo que subir? Da la vuelta, lo más seguro. Resumo que esto. Oye, si este juego me da la como más poderes o cosas así, pues genial. Me va a encantar mucho.
El diablo, mira cuánta gente hay aquí. Dios mío. Ok, aquí se me parece mucho a Dark Souls ya. Aquí es donde se parece mucho a Dark Souls. Oh shit. Oh shit. Espérate. No me de una vez más. Espérate. Aquí que se me parece mucho a Dark Souls. Hell no, me van a dar. Ya, me van a matar, loco. Voy a tener que. Toma. Toma. Es lo que tú dices. Está loco que yo iba a morir ahí. Necesito llenarme de alguna manera u otra. Yo de una manera u otra necesito llenarme. Pero yo estoy que muero de una bala más, bro. Lutea a los. Serán las 4 a.m. en Colombia y yo viendo al dominicano con tres piernas. El diablo, man, esa manera no solo tan. No homo, tú me entiendes. Yeah, aquí en Estados Unidos Star Wars está básicamente como lo más famoso que existe. Harry Potter también. No creo que es lo mismo con Latinoamérica. Harry Potter sí, pero Star Wars no creo que sea tan famoso en Latinoamérica. Sí. O sea, obviamente saben lo que es, pero no creo que. No lo aman tanto como Harry Potter. Faster. ¡Ande diablo! Pero el tigre explotó esa vaina, eso no vale así, loco. Se mamó. Qué maldita vaina, loco. Qué maldita vaina. ¿De dónde me voy a poner? Por lo menos de ahí mismo, ¿verdad? Del checkpoint ahí, porque si me pone de ahí estamos súper fácil. Si no me pone de ahí, ay Dios mío, yo me voy a enojar. Ok, me pone de ahí mismo, está muy bien. Está súper fácil. Esto fue una mala calculación mía y ya. Voy a ver si cuando me paso si puedo correr como ahora. Mira, el tigre se fue. No, dale para atrás. ¿Va a tirar o qué? ¿Eso fue todo lo que tiró? ¿That's it? ¿Se mamó? Era cuando tiró el cabrón ya cuando yo estaba ahí. Él va a tirar su mierda. ¡Anda el diablo! ¡Vete! ¡Anda! ¡No, pero esta mierda! ¡What the! No vamos a hablar de eso. Ustedes no vieron nada, yo tampoco. Yo no sé, el tigre se fue como para otro planeta. Ay, Dios mío. Este tigre bajó para tener que subir de nuevo. Vamos. Come on, baby. Sube. No te me desesperes. Estamos activos. Pero dominicano. Bueno. Por mitad dominicano. Y tú eres un Jedi también. Él es dominicano y un Jedi, loco. El tigre es un dios. Él tiene una espada de luz. Y una espada que le dice la tercera pierna. You know what I'm saying? Súbeme esa vaina, loco. Yo realmente no pudiera subir así como él, loco, porque
Esta es la pierna de hierro, man, en esa vaina no me deja brincar. You know what I'm saying, pero... Fuck it. Ande el diablo, este avión sí, joder, loco. Yo no puedo usar mi tech. ¿Se mamó? ¿Se mamó? We're here to help. Who are you? No time. Keep moving. We'll pick you up when we can. Okay, baby. Este es el primer capítulo, bro, so. Pero yo lo dejé agarrado, van dos veces que me pasa esa mierda, what the fuck. No sé si paro después del primer capítulo, lo edito y lo subo. No creo que lo voy a pasar en directo entero porque no creo que... O sea, la comunidad latina no va a querer ver el juego entero en directo. O sea, subo un capítulo así por lo menos la gente que quiere comprarlo pueden verlo, a ver si les gusta. Y el resto lo juego yo como fuera directo. Come on, baby. ¿No puedo subir ahí o qué? Toma. 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 Mierda, ¿cuánta gente, loco? Toma. Ah, no, yo no me voy a quedar ahí perdiendo con los tigres. What now? Voy rápido, loco. Train voy stop? Rápido de aquí. ¿Podemos decir que Dragon Ball Z es lo más visto en Latinoamérica? Yeah, yo diría que sí. Yo he visto es que los latinos digo que aman Dragon Ball hasta más que los americanos, bro. No, this can't be good. What the fuck fue eso? Oh, hell no. ¡Esa puerta! ¡Ay, ay! Quédate en el medio. Dije que voy a brincar a... Ok, baby. Oh, shit. Me caí, se mamó, ya me di cuenta. What the fuck? El primer capítulo de este juego no estaba mal para nada. Me gustó la introducción. Fue una manera, una buena manera de... What the fuck? And el diablo, bueno. Perhaps you've had some training after all. Who was your master, Padawan? Someone I killed, perhaps. What Jedi gave their life so that you might live? Ah, la segunda hermana, ¿es mi hermana? Oh, hell no, espérate, mujer del diablo. Te está volviendo loca, eh. Te me da ahí. Dame de ahí. Dame de ahí, hermana. Que usted está equivocado. Usted está. Tu medidor de la fuerza está vacío. Ok. Usted está equivocada. Yo voy a bloquear todo tu ataque. Ven, dame, dame, intenta, dame. ¿Qué es lo que tú? ¿Qué es lo que tú? Ya, lo me dio durísimo yo ahí. No, bueno, no voy a mentir. Méteme de ahí. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué para! ¡Ay! ¡La creta! Espérate, me dio duro en esa maldita patada. El diablo. Yo porque estaba relajando con ella, pero esta mujer del diablo no coge esa. Ande el diablo, y se llenó su vida también. Ande el diablo. Esta mujer no coge esa, loco. Espérate, que si me da una vez estoy muerto.
Así no vale, loco. Y esta mujer sí se mueve, porque quédate bien, quédate ahí. Para que tú veas cómo te trompo yo. En vez de darle el giro, creo que voy a tener que dar... Si se agota la energía de bloqueo del carro, quedará... Oh, shit, se mamó. En vez de dar el giro, creo que voy a tener que dar una vez, para invadir una vez nada más. Como... Oh, shit, es que no te deja ganarle a ella. Ya entendí. Ya entendí. Como corazón, yo le estaba dando tanto fuetazo y la vida de ella se seguía llenando. Y iba a decir, what the fuck. Te buscas una negra. Vámonos, coño. La morena. Oye, esta mujer es fuerte. Pero vete de ahí con tu maldito avión. Esta mujer está como loca, tirándole tiro a esta mujer. Oye, por esa mujer estaba... El diablo, ¿y este qué? ¿Y este maldito viejo, loco? ¿Qué es esto? Oye, pero esta mujer tiene un poder del diablo. Esto es lo que pasa por tú querer tirarle tiro, mujer. Un poco me mata a mí. ¿Pero qué es esto? ¿Esto es un oso polar de 1000 años? Dios mío. Ay, ¿qué criatura es esta? Oh, espera, esta criatura tiene mucho brazo, loco. Se mamaron. Thanks for the help. But who are you people? My name is Sir Junda. Hi. And this is my captain, Grease Ritus. How you doing? Yeah, the Manish is my ship, but you better pay attention to this lady here. So, who are you? Cal. Kestis. Who was that back there? An Imperial Inquisitor. She's a force user hunting Jedi survivors. And now that she knows who you are, she will not stop until she destroys you. How do you know so much? Ay, coño. And why'd you help me? We track Imperial communications. We heard the Inquisitors were heading to Bracca. So we made our move. Oh, yeah? And what's the bounty on Jedi these days anyway? That's gratitude for you. You've been surviving on your own for so long that it's impossible to trust anyone. And it's what's kept you alive. But this is about something bigger than just surviving. Like what? ¿Que si está bueno el juego? Rebuilding the Jedi Order. Mm-hmm. Espérate, que está como interesante la historia. Contesto ahora. Anybody else? Oh, we're not good enough for you? The Jedi Council? El diablo, tú me estás diciendo a mí que yo tengo que como volver a crear el clan básicamente, pero nada más somos nosotros tres. Jesús santísimo. Captain. No tengo mucha fe en este tigre, un oso polar de 1000 años y una morena, pero bueno. In the meantime, try and relax. Pero ya, el que dijo que si me gusta, el juego está nítido, loco, porque... Básicamente combinaron como muchos aspectos de juegos que ya son como legendarios o reconocidos como entre los mejores en su categoría, como básicamente tiene muchos aspectos como plataforma, estilo Uncharted, así brincando, like encaramándote en varios lugares del juego, y a la misma vez combina como muchos aspectos de juegos que se llaman como Dark Souls, Bloodborne, Demon's Souls, Sekiro, en el combate. O sea, es de mucho como... muchos reflejos, mucho esquivar, mucho dar vuelta en el piso y cosas así, estilo Dark Souls. Y para mí Dark Souls es básicamente uno de los mejores juegos que hay de gameplay, de combate que yo he jugado en mi vida. So, al combinar todo eso, y donde se diferencia de aquellos es que tiene una historia. Dark Souls tiene como mucho lore, pero no tiene como una historia cinemática así. Esto te lo da. You know, y Star Wars es una de las series, películas, you know,
novelas, sino novels, que más historia tiene eso. Está súper interesante. Oh, not now. What the hell? Yo estaba hablando con el tío, no habla conmigo. Pero tenemos como 44 minutos en directo. Voy a jugar 15 minutos más y paro a la misma hora. O tal vez lo paro aquí, dependiendo. Si se va a armar como transmisión larga, la paro aquí. Así la gente no ve lo que va a pasar en la otra misión. Dios mío. ¿Juegas o jugarás Death Stranding? Si ustedes quieren, pueden jugar Death Stranding en el otro directo. You know. Yo todavía tengo la colección. Mira, se lo voy a enseñar. Después de esto acabo el directo. Se lo voy a enseñar. I wrote it. Years ago. You touch an object and witness events connected to it. Feel its history. It's an echo in the force of the object. Many Jedi have that skill. How would you know that? Mira esto. I was once a Jedi, but not anymore. No la abierta todavía, por si acaso. Do I know you? No. I'm the master, Geralt of Rivia. La galaxia es fucking grande, bro. He's a true guardian of the Republic. Bro, esta caja es súper grande, no la he abierto. Yo tengo como algunas 7, 8 juegos que tengo la edición como limitada. Y yo creo que en este canal me voy a enfocar mucho en hacer unboxings. No sé si eso es algo que a todos ustedes les interesa. Si no, me pueden dejar. Si a usted no le gusta esa mierda, bro, no haga esa mierda. Pero en el último directo hice esa pregunta y mucha gente le gustó la idea. Y yo tengo mira, la edición limitada de God of War, la del Witcher, la de Horizon, Spider-Man, Metal Gear, like, todas las colecciones de todos los juegos que salen, yo tengo la colección. O sea, la edición limitada. Ajá, básicamente la versión coleccionista que usted le dice. Yo le digo la edición limitada, pero ya. La versión coleccionista. So, en Death Stranding es un bebé que te trae. No lo he abierto, lo puedo abrir y demostrárselo en un video. La de Call of Duty creo que es como un lente para ver en la oscuridad. La próxima que me llega a mí es la de Cyberpunk. No sé si usted está interesado en un juego que se llama Cyberpunk. Cyberpunk se ve nítido, bro. Un juego like en un mundo cibernético. Esa me va a llegar, la edición coleccionista de esa también. Me va a llegar la edición coleccionista de Final Fantasy 7, que sale en marzo. Y otra colección que ya yo tengo que me está supuesto llegar va a ser la de The Last of Us 2. Esas son todas las colecciones que tengo que me van a llegar, la parte de como algunas 20 que tengo aquí. Pero chat, voy a dejar el directo aquí. Así se me hace súper fácil subir 48 minutos. Yo literalmente voy a descargar este directo y lo voy a subir como parte 1. Dependiendo de lo que veo mañana cuando me levante, tal vez siga subiendo las partes como lo paso en Twitch y lo subo, pero si veo que no hay mucha recepción, lo que hago es que la voy a pasar solita por el directo. Y el que me preguntó que si a mí me gustaba Pokémon, bro, esto va a sonar como algo tal vez raro, pero yo amaba Pokémon, bro. Lo único que Pokémon es de Nintendo. You know, o sea, tú no puedes jugar Pokémon en el PlayStation. Si se pudiera jugar en el PlayStation, pues yo estuviera viciando Pokémon like 24-7, cabrón. Porque ese juego es entretenido. Y no necesariamente porque es Pokémon, sino el combate. A mí siempre me ha gustado los juegos donde el combate es tú me atacas y después yo te ataco. Tú me atacas, después yo te ataco, you know. Y involucra un poquito de estrategia. Obviamente, si el Pokémon es como
Charizard, que es de fuego, you know, tú lo usas un Blastoise o algo así, pero yo no he jugado eso desde. La última vez que yo lo jugué súper, súper, súper serio fue cuando salió Pokémon Esmeralda. You know, antes de Pokémon Esmeralda, like. De Esmeralda a antes de Esmeralda, bro, yo era un fucking viciado. Yo tengo un 3DS ahí, pero no he jugado ninguna como la de la X, Y, Sun, Moon y todos esos que han salido. Y los últimos que han salido y lo que salió para el Wii, tampoco lo he jugado, pero yo soy súper fan de eso. ¿Has jugado alguna vez? Oh, ya, yo te contesté a ti. Los lentes de Call of Duty son buenísimos, me dijeron. No lo he intentado, yo tengo los lentes que es que para Modern Warfare 2. Había una colección, como una edición coleccionista, y ellos también trajeron los lentes. Y estaban decentes. Este lo voy a ver. Y te digo a ti si es bueno, pero creo que voy a hacer un unboxing. Pero yo voy a comenzar a hacer unboxing de todo, bro. Yo quiero hacer tanto unboxing en este canal que se convierte un poco como un canal de unboxing. Que se sube gameplay y todo, si salga directo también. Pero que básicamente la gente siempre venga aquí para decir: oye, yo quiero ver cómo es la coleccionista, la edición coleccionista. Yo sé que JC lo va a tener. You know, hasta voy a ver si puedo hablar a veces con compañías para que siempre me den su versión coleccionista en un futuro. Pero ahora mismo yo tengo todas las colecciones que van a salir en los próximos meses. Ah, sí, por PC, pues son un emulador. Eso sí, eso es cierto. Yo jugaba antes, la Cristal la jugué en un emulador antes. Le decíamos ROM, un emulador, y los juegos le decíamos ROM, un ROM. Y yo lo conseguía. Pero, bro, si sigo hablando, me voy a quedar aquí toda la noche. Así que tengan súper buena noche. Ahora mismo, literalmente, voy a editar esto y lo voy a subir como en 20 minutos, porque tengo que editarlo un poquitito. Pero en 20 minutos lo subo. Y mañana, si veo que la recepción es buena, continuamos con otro directo. Pero ya te sabes, nos vemos en el próximo. Bye.